¡Hey cracks! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero vengan después de ver el partido del Real Madrid contra el Manchester City, los octavos de final, señoras y señores, que tanto esperábamos que regresara a la Champions, por fin ha vuelto. Y seguro están muy contentos, así como yo, de que nuevamente estuvimos disfrutando del mejor fútbol del mundo. Y es por eso que hoy vengo a traerles tres regates, así es amigos, dos del Real Madrid, uno del Manchester City, que sin duda les van a volar la cabeza. Así que espero estén bien preparados porque vamos a disfrutar de la magia de Vinicius Jr., del mismísimo Sterling y del crack Luka Modric. Así que amigo mío, si quieres tener un poco de la magia de estos cracks, deja tu like y créeme que el día de mañana tendrás un nivel impresionante. 100% real, no fake. Bueno cracks, sin más por agregar, empecemos. Muy bien cracks, vamos con el primer regate, un movimiento de Vinicius Jr. Este movimiento lo vamos a realizar cuando vayamos conduciendo el balón y el rival venga detrás de nosotros. Vamos a realizar una especie de tiro fake, una finta, en la cual justamente con nuestra pierna dominante vamos a simular una especie de disparo y justamente con parte interna vamos a mover el balón justamente por detrás de nuestra pierna de apoyo, algo así. Lo siguiente que hay que hacer es realizar otra especie de finta, pero ya un poquito más sencilla, en donde de igual forma vamos a simular una especie de tiro o pase como tú lo quieras ver, que de igual forma vamos a realizar con nuestra pierna dominante. Y como tercer y último paso, ya que estemos un poco torcidos de la cintura, digamos que vamos a estar un poquito incómodos y el rival va a creer que ya no tengamos ninguna escapatoria, que estamos muy incómodos como para hacer algún otro movimiento, pero vamos a sorprenderlo realizando un poderosísimo pase a nuestro compañero con la otra pierna, que en este caso sería la no dominante. Así que si unimos todos y cada uno de los pasos, la jugada completa se vería algo así. Como habrán visto, es una finta triple muy brusca que sin duda a cualquier rival va a desequilibrar. Un tip que te doy para que esta jugada no falle para nada y te salga a la perfección es que seas muy brusco a la hora de hacer los movimientos. Trata de utilizar al máximo todo tu cuerpo para que el rival de verdad se vaya con cada una de las fintas que realices. Segundo regate y en esta ocasión toca el turno de Sterling. Me gustó este movimiento que hizo ya que lo puedes ocupar en esas ocasiones en donde llegan a presionarte justamente cerca del tiro de esquina. Es una especie de regate en donde tienes que proteger de forma correcta y efectiva el balón. Este movimiento es muy fácil de aprender porque utilizamos siempre al 100% la parte interna de nuestra pierna dominante. Lo primero que vamos a hacer es que en cuanto el rival venga hacia nosotros, darle un pequeño toque con parte interna al balón, de tal manera que quedemos dándole la espalda al rival, pero dejando un poco, pero un poco descuidado nuestro ángulo dominante. Con esto generaremos que el rival se incline un poquito más hacia esta dirección. Y aquí es donde entra el segundo paso, amigos. Vamos a darle nuevamente un toque con parte interna hacia nuestro lado no dominante, que sería el lado contrario hacia donde se dirige el rival, alejando un poco más el balón del rival. Pero atención, amigos, al mismo tiempo también, junto con nuestro cuerpo, con nuestra cadera, con nuestro hombro, vamos a ir dándole un poquito de giro al cuerpo del rival, obligándolo así a que se vaya un poco más hacia su dirección. Time.
Y ya como tercer y último paso, vamos a dar un toque final de igual forma con parte interna en dirección hacia el área, dejando al rival incapaz de alcanzarnos. Así que crack, une los pasos para que se vea de esta manera. Un tip que te doy para que esta jugada te salga a la perfección es que se la apliques a esos rivales que son muy encimosos, que para quitarte un balón llegan y se te pegan como chinches. Y si tienes un rival que de plano mide demasiado su distancia y no hace nada de esto, trata de aplicar mejor otra clase de movimientos, porque esta clase de regates no te funcionará con esos rivales. Tercer y último regate, amigos míos, vamos con el jefazo Luka Modric. Sin duda la efectividad es algo que lo caracteriza. Tal vez no sea tan arriesgado así como Vinicius, pero cuando se trata de hacer un regate, lo hace de forma magistral. Lo primero que hay que hacer es realizar una bicicleta hacia afuera con nuestra pierna dominante. Y lo segundo que vamos a hacer es realizar una especie de salto lateral hacia nuestro lado no dominante. Este salto lo vamos a realizar con ambos pies al mismo tiempo. Y como tercer paso, vamos a salir a máxima velocidad con parte externa de nuestra pierna dominante. Así que amigos, si unes todos y cada uno de estos pasos, el skill se verá algo así. Un tip que te doy que te puede ayudar muchísimo es que a la hora de que hagas el salto, bajes un poco tu centro de gravedad para que el rival crea que vas a salir en esa dirección. Y eso, aparte de que vas a ser más creíble la finta, te va a ayudar muchísimo a que salgas con un punch más poderoso a la hora de salir con el balón. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero practiquen todos estos movimientos si es que le vas al Real Madrid, si es que le vas al Manchester City. O aunque no seas un seguidor de estos equipos, te recomiendo que entrenes estos regates para que tengas una increíble técnica individual y seas muy temido en la cancha. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo, porque estamos subiendo contenido todos los días que seguro a ti, futbolista, te va a encantar. Bueno cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.